La situación hoy en SENAF es bastante crítica, tenemos muy poco recurso humano, con cierres de programas preventivos promocionales del sector, donde se abarca toda clase de situaciones problemáticas dentro de los barrios, que se abordan situaciones con chicos, niñas, niños y adolescentes. La idea es que seguir en lucha, porque estos programas hacen mucha falta en los sectores. Ahí, aparte de todo esto, la falencia que está pasando todo el sector del SENAF dentro, con la falta del recurso humano, con la falta de personal, o sea, de todas las cosas que están pasando dentro del lugar. Y lo llamativo del SENAF, pensaba, digo, ya antes de la llegada de Milei al poder, ya se vivía una crisis, digamos, interna que tenía que ver con falta, como decías vos, de capital humano, digamos, de trabajadores. Estaba como desguarnecido el sector. Me imagino que ahora se viven horas difíciles en el cual en muchos casos el trabajador ve que su trabajo corre peligro. Y hoy por hoy sí, los trabajadores de SENAF estamos pasando por muchos contratos que se finalizan a fin de año, se terminan, no sabemos si se va a caer, qué va a pasar con eso, no sabemos nada de si va a haber, van a tomar más gente. Dicen que van a tomar 8 personas más para el trabajo, para el sector, pero en 8 meses, o sea, no hay nada seguro. Es un sistema que está totalmente vacío hoy, que es muy necesario en los barrios, en la gente que hoy lo toma, lo está implementando, ¿no? Que lo toma como un servicio que es necesario en los sectores más vulnerados de la ciudad.